Un día más, es un placer darles la bienvenida mejor cada día. Muchas gracias por acompañarnos. Ludwig Feuerbach, filósofo y antropólogo alemán, dijo que somos lo que comemos y según parece esto es más real de lo que creemos. En el programa de hoy vamos a analizar la relación existente entre algunos de nuestros principales neurotransmisores y nuestra alimentación. ¿Cómo influye lo que comemos o nuestro estilo de vida en nuestro cerebro? Al fin y al cabo, nuestra dieta nutre a ese órgano y repercute indirectamente en nuestro pensamiento. Muchas enfermedades mentales están relacionadas con un desequilibrio de nuestros neurotransmisores y una correcta nutrición, acompañada por un estilo de vida saludable en todos los ámbitos, pueden ayudar a corregir esas anomalías. Un tema un tanto denso el de hoy, pero de lo más interesante, como van a poder ver en unos minutitos. Porque antes de pasar a tratar el tema en profundidad, vamos, como siempre, a ver qué opinan ustedes en nuestro espacio de opinión pública. Un neurotransmisor es una unión entre dos neuronas y sirve para transmitir energía que al final son, son pensamientos, son ideas, son memoria. El neurotransmisor son las neuronas que conectan entre sí y ellas mandan los impulsos a nuestro cuerpo para que hagamos lo que el cerebro nos ordena. ¿La conexión que existe entre dos células de las, las neuronas? Pues un neurotransmisor son conexiones entre las neuronas que sirven para llevar información al cerebro de cualquier parte del cuerpo. Bueno, pues a ver, yo pienso que un neurotransmisor es una molécula que transporta información entre neurona y neurona. Hombre, evidentemente, tu aspecto físico, tu cara, refleja lo que tú comes. Pues que nuestra salud y nuestra vitalidad viene dada por lo que comemos. Entonces, es preferible comer naturalmente y, y de manera que nos alimente tanto el alma como el físico. Si comemos comida indebida, nuestro cuerpo deja de funcionar bien. Si comemos la comida correcta, nuestro cuerpo y nu nuestros órganos empezarán a funcionar correctamente, como los creó la naturaleza. Pues que los alimentos, al ser lo que constituyen nuestra nutrición y por lo que el cuerpo evoluciona a partir de ellos, pues forman parte de nuestro cuerpo. Pues aquello que, que se materializa o que se ve externo a aquello con lo que nosotros nos alimentamos cada día. Según la alimentación que tú lleves, puede influir en tu cuerpo. Por ejemplo, si no tomas calcio, puedes tener mal los huesos, o si no tomas hierro, puedes acabar teniendo anemias. Bueno, pienso que la comida al final te afecta a ti como persona. O sea, si te alimentas de una buena, llevas una buena alimentación en tu vida, pues primero físicamente ya te ves mejor y se te ve mejor. Sí, por supuesto que sí. Si no duermes bien, porque por ejemplo cenas muy copiosamente, al día siguiente vas a estar mal, evidentemente. Totalmente, sí. Eh, porque la alimentación eh, nos va a disponer mucho el, en nuestra energía, nos va a disponer por otra parte nuestra nuestra salud. Y por ende nuestra cotidianidad, nuestra forma de vivir. Sí, si tú comes sano, tu, tu situación es buena en la vida. Eh, si tú no comes sano, empiezas a crear malos humores dentro de tu cuerpo. Por lo tanto, eh, puedes provocar agresividades y eh, situaciones caóticas. Si te refieres a que los alimentos, eh, dependiendo de si, están, si estás bien nutrido, para hacerte pensar más rápido o mejor, sí. si te refieres a que frutas o verduras son mejor que la carne, no, no, no sé cuál es la diferenciación entre uno u otro. Sí, mucho. En el sentido de que una persona que practica deporte, como en mi caso el running, nos acoplamos nuestra dieta a aquello que vamos a practicar después. Hombre, con la forma de pensar, si hay gente, por ejemplo los vegetarianos, que están en contra de consumir productos de origen animal, Sí que tiene que ver, porque no los van a consumir. El otro día leí un artículo que decía que las comidas vegetarianas eh, apaciguaban mucho más a la persona, que gente que comía muchísima carne, pues que al final tenía un estado nervioso eh, más activo y... Yo creo con plátano. Hombre, para empezar te veo calorías, pero además supongo que la grasa química que lleva un pastel no es demasiado buena, ¿no? Eh, creo que el plátano, por todos los nutrientes que tiene, principalmente el, el potasio, que es algo que, que ayuda mucho a la... Al funcionamiento cerebral? El plátano, porque es completamente natural, tiene potasio, fortalece la musculatura, lo cual potencia que el cuerpo humano pueda seguir adelante. Cuando el chocolate eh, es una cosa que no es natural y lleva aditivos, entonces no es bueno para el organismo. Diría que el chocolate, por la energía que da, el pastel de chocolate, por la energía que da el chocolate respecto al plátano, aunque no lo sé. Un plátano, con los nutrientes, la vitamina, el potasio un plátano, porque el plátano tiene más potasio y tiene más ingredientes que son beneficiosos para la salud y para el cuerpo humano. Un, un pastel de chocolate será básicamente más azúcar. Hombre, pienso que el plátano, el plátano contiene potasio y eso te activa, te da energía y es muchísimo más eh, saludable que un pastel de chocolate, que contiene grasas y contiene grasas saturadas, que eso al final te afectan también físicamente y mentalmente el potasio te da energía. Gracias por todas esas opiniones que ustedes nos regalan. Pasamos ahora a conversar con nuestra invitada de hoy. Ella es Sonia Pedrosa, licenciada en medicina y residente de psiquiatría. Muy bienvenida al programa, Sonia. Muchas gracias, Esther. Es un placer estar hoy con vosotros. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de dietas y procesos eh, psicológicos que tal vez nos parece que no tienen nada que ver, pero en realidad están muy relacionados. Eh, vamos a empezar preguntándote qué es y para qué sirve un neurotransmisor, Sonia. Un neurotransmisor, como ya han dicho los... Los amigos que han hecho la entrevista, es una sustancia que se libera en la transmisión sináptica, que es la transmisión que hay entre neuronas. Entonces, para que lo entendamos de forma práctica, digamos que tenemos una neurona presináptica, que es la que está antes, y una posináptica, que es la que está después. La de antes libera el neurotransmisor, que actúa sobre la de después. ¿La forma de actuar cuál sería? Sería como si yo tengo una llave que actúa sobre una cerradura. Entonces, el neurotransmisor es la llave, que cuando actúa sobre la cerradura, que es el receptor, al hacer clic, da lugar a un efecto. Esa sería la forma de funcionar. Está bien. ¿Y por qué causas pueden desequilibrarse estos neurotransmisores? Bueno, los neurotransmisores, como todos los elementos de nuestro organismo, no son estáticos. Es decir, no es dos más dos son cuatro, sino que según la situación en la que nos encontramos van a haber más cantidad o menos cantidad. Entonces, cualquier eh, elemento que altere el equilibrio de nuestro organismo, tanto a nivel de nuestra alimentación, a nivel de alguna enfermedad, de fármacos que podamos tomar, van a dar lugar a alteraciones que tendrán unos efectos según el neurotransmisor que sea el que se vea afectado. ¿Qué relación tiene la alimentación con los neurotransmisores? Bueno, pues tiene una, una relación directa porque, dado que la alimentación es el sustrato con el que se forman los elementos de nuestro organismo, pues influirá sobre la producción de estos neurotransmisores. Cada neurotransmisor, vamos a ver que tiene una función diferente y vamos a conocer algunos de ellos, los más importantes. Vamos a empezar, si te parece, por eh, la dopamina. Eh, ¿Cuál es su función y dónde está situada en nuestro cuerpo? Muy bien. Antes de, que, de responderte esto, como vamos a hablar de más neurotransmisores, uh -huh. hago una pequeña anotación. Tenemos neurotransmisores de acción rápida y de acción lenta. Hoy todos los que vamos a hablar son de acción rápida, es decir, sus acciones son inmediatas. La dopamina es un neurotransmisor de acción rápida que se produce en una parte del cerebro que se llama sustancia negra. ¿Sus efectos cuáles son? Pues eh, generalmente son activadores. Va, va a regular los movimientos, vamos a tener funciones también a nivel cognitivo, es decir, eh, actúan a nivel de la atención, de la memoria, etc. Luego de la, la, de la secreción de algunas hormonas como son la prolactina y es un refuerzo positivo es decir a nivel del sistema límbico interviene sobre el placer sobre la producción de placer uh -huh, uh -huh. y qué pasa cuando esta sustancia pierde el equilibrio pues cuando se desequilibre como hemos hablado por ejemplo que estaba intervenía en las funciones motoras vamos a tener que un déficit de dopamina va a producir enfermedades como pueden ser el Parkinson también va a producir problemas a nivel de la atención a nivel de las relaciones sociales y eh, por contraparte, cuando la dopamina se encuentre aumentada, pues vamos a ver que hace los efectos que encontramos en enfermedades como pueden ser eh, las enfermedades mentales, que hay los síntomas llamados positivos, como son las alucinaciones, como pensar cosas que no son, este tipo de síntomas. Es todo un mundo, ¿eh? Sí. <laughs> Somos realmente química, es increíble. Sí vamos a hablar eh, también acerca de la serotonina cuál es su función y dónde la localizamos muy bien pues la serotonina es otro neurotransmisor de acción rápida que eh, va a actuar tanto a nivel del tronco encefálico como de la médula espinal entonces qué va a hacer va a disminuir el umbral del dolor que, qué significa esto que yo eh, para que algo me duela va a costar más tiene que ser un estímulo más intenso también va a regular nuestro estado de ánimo va a influir sobre el sueño favoreciendo el sueño también actúa sobre el centro del hambre, favoreciendo la saciedad, eh, regula la actividad motora y muchos y otros efectos, pero estos son los principales. Ajá, ajá. Y si se desequilibra, porque parece ser que según nuestro estilo sí. de vida o según nuestra alimentación podemos eh, desequilibrar. Exacto, pues cuando se desequilibra tenemos alteraciones del estado del ánimo, que serían tendentes a la depresión, ¿no? a estar más tristes. También altera el sueño, nos costaría más dormir, vale, sería el insomnio. Eh, podemos tener migraña, mientras que cuando está alto, pues te, podemos tener hipertensión, osteoporosis. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. La noradrenalina. Esto parece un examen, pero nos sí. interesa mucho conocerlas cada una de ellas, porque afectan a nuestra, a nuestra vida. La noradrenalina, ¿cuál es su función y dónde está situada? Muy bien, pues la noradrenalina tiene dos funciones, una como neurotransmisor y otro como hormona. Ajá. Ahora estamos hablando de la de neurotransmisor. Y es un neurotransmisor activador, al contrario un poquito de los que hemos hablado antes. Entonces, lo que favorece es la adaptación a situaciones de estrés, situaciones en las que nosotros tenemos que huir, por decirlo de algún modo. Uh -huh. Por ese motivo, lo que va a tener es una serie de fibras que van a actuar a diferentes niveles del cerebro, favoreciendo eh, nuestra actividad eh, de estar más despiertos, de captar, estar más atentos. El nivel de vigilia, ser capaces de responder más rápido a los estímulos que están a nuestro alrededor, eh, incrementa la frecuencia cardíaca, eh, disminuye la inflamación cerebral. Uh -huh. ¿Y si pierde el equilibrio? ¿qué consecuencias tenemos? Pues cuando tengamos unos niveles altos de, no de la adrenalina, pues serán síntomas eh, parecidos a los de la ansiedad, ¿vale? uh -huh. sensación de angustia, de estar nervioso todo el tiempo, mientras que cuando están disminuidos tendremos síntomas depresivos y seremos un poco más lentos, nos costará más eh, actual, actuar a nivel cognitivo, eh, responder ante situaciones de estrés. Uh -huh. Bueno, y eh, vamos a hablar de un último neurotransmisor, eh, se trata de la GABA y nos gustaría también saber cuál es exactamente su función, eh, dónde podemos encontrarlo. Pues Al igual que los anteriores, es un neurotransmisor de acción rápida, eh, se produce a nivel de la médula espinal, del cerebelo, de los ganglios basales y su función es mayormente inhibidora. Entonces, es un calmante natural, de manera que va a disminuir la ansiedad, la sensación de angustia, va a aumentar el umbral convulsivo, que significa que si tenemos una tendencia a, a tener convulsiones, eh, la probabilidad será menor si este neurotransmisor está en condiciones adecuadas, eh, aumenta el umbral del dolor, como la serotonina. Y favorece la liberación de la hormona del crecimiento. Uh -huh. ¿Y si está en desequilibrio, qué consecuencias para nuestro organismo? Pues cuando esté disminuido, vamos a encontrarnos con una sensación de angustia o de ansiedad. Eh, además, va a, a producir enfermedades que están asociadas al proceso del envejecimiento. Va a disminuir el umbral del convulsivo y el umbral del dolor. Y cuando esté aumentado, vamos a encontrarnos con que vamos a tener una mayor relajación general. Ajá. Uh -huh. ¿Qué alimentos nos van a ayudar a que el equilibrio de todos estos neurotransmisores no se vea alterado, Sonia? Bueno, como hemos dicho en algún momento, es muy importante tener una dieta equilibrada uh -huh. en la que todos los nutrientes estén de forma correcta. Si queremos hablar de alimentos más específicos que pueden ser beneficiosos, pues serían los frutos secos, las legumbres, las verduras. Eh, sin embargo, me gustaría recalcar la importancia de que acompañando a esta alimentación equilibrada tengamos un estilo de vida saludable una correcta salud mental, unas relaciones sociales que nos beneficien y un estilo de vida equilibrado. Bueno, Soria, seguimos hablando de, de los alimentos que nos pueden ayudar un poquito con estos neurotransmisores y vamos a preguntarte también qué son exactamente las vitaminas, qué son los aminoácidos y cuál es su función en el organismo. Muy bien, pues las vitaminas son unas sustancias que el cuerpo necesita para crecer y desarrollarse. Son 13, y los encontramos en, en frutas, en verduras, en frutos secos. Uh -huh. ¿Y los aminoácidos? Son unos compuestos orgánicos que encontramos en alimentos como pueden ser las legumbres, los frutos secos, la carne, los derivados lácteos y del huevo, y eh, que van a formar parte de las proteínas que son un elemento estructural en nuestro organismo. Sonia, ¿qué son las vitaminas, qué son los aminoácidos y cuál es su función exactamente en el organismo? Muy bien, pues las vitaminas son sustancias que el cuerpo necesita para crecer y desarrollarse. Son un total de 13 y las encontramos en, en las frutas, en las, en las verduras, en los frutos secos, en las legumbres. Uh -huh. Por otra parte, los aminoácidos son los compuestos orgánicos que encontramos en alimentos como los frutos secos, las legumbres, la carne, los derivados lácteos, el huevo. Y su función es estructural, ¿no? porque forman parte de las proteínas que eh, dan lugar a la estructura de forma amplia eh, de nuestro organismo. Hemos hablado de algunos neurotransmisores, de los más importantes, evidentemente hay muchos más, pero vamos a hablar también acerca de otra sustancia que nos afecta en nuestro cerebro y por tanto afecta también a nuestros pensamientos y a nuestra vida en general. Vamos a hablar del cortisol. Sonia, ¿qué es el cortisol y cuáles son sus efectos? El cortisol es una hormona, como bien has dicho, que se produce en la glándula suprarrenal, que es una glándula chiquitita que tenemos encima del riñón, y cuyas funciones son eh, actuar en situaciones de estrés o de mayor demanda de nuestro organismo. Entonces, eh, de forma más concreta, ¿cuáles serían estas funciones? Pues sería eh, incrementar los niveles de azúcar en la sangre, sería disminuir la inflamación que sería suprimir el sistema inmunológico, además actúa sobre el metabolismo de las grasas, de los carbohidratos y de las proteínas, disminuye la formación ósea y también va a alterar el equilibrio del agua y de los electrolitos en la sangre. ¿Cómo influye la alimentación sobre el cortisol, Sonia? Bueno, pues eh, como hemos dicho con los neurotransmisores, llevar una alimentación equilibrada favorecerá que el cortisol se encuentre de forma equilibrada en nuestro organismo, porque tanto un déficit como un exceso, serán perjudiciales. Uh -huh. eh, ¿Qué principios básicos podemos dar eh, sobre alimentación para conseguir esa longevidad y ese equilibrio cerebral? Bueno, hemos mencionado antes un poquito sobre esto. Uh -huh. Es tan importante llevar una alimentación equilibrada en la que todos los principios básicos se encuentren en la proporción adecuada, como eh, realizar ejercicio físico diario, eh, tener relaciones saludables relaciones sociales, saludables, cómo gestionar de forma adecuada nuestra vida diaria, hoy en día que llevamos una vida tan ajetreada, uh -huh. saber encontrar el tiempo para cada cosa y cuidar nuestra salud mental, que es la gran olvidada. Sin duda, sin duda que sí. Además de los alimentos que comemos, como nos decías, ¿por qué es importante la cantidad, el orden y el horario incluso de las comidas? Bueno, nuestro organismo es, un, es ordenado, por decirlo de algún modo. Uh -huh. No sé si alguna vez te ha pasado que estás acostumbrado a levantarte toda la semana a una determinada hora, llega el fin de semana y te apetece dormir más, pero aún así uno se despierta a la hora que habitualmente lo hace. Uh -huh. Con las comidas sucede un poco lo mismo. Si nosotros llevamos un orden, nuestro metabolismo se acostumbrará a este orden. Además, yo creo que también tiene una función eh, psicológica. ¿De qué forma? Si yo como a la hora que sea, como sea, será mucho más difícil que yo me planifique que si yo sé que cada día llego del trabajo y como a esta hora, va a ser más fácil que yo me planifique las comidas y de esa manera tengo una dieta más equilibrada. Uh -huh. Sonia, ¿tú piensas que sabemos, en la sociedad en la que nos movemos, ¿sabemos alimentarnos adecuadamente? Bueno, pienso que sabemos cómo hacerlo, pero eh, que es difícil. ¿Por qué? Porque, como decíamos, llevamos una vida a una velocidad muy rápida y entonces uh -huh. esto hace que todas las acciones que realizamos sean de esa manera y por eso decimos, porque hay tanta comida rápida, porque hay tantas cosas precocinadas, pues porque no tenemos el tiempo para llevar una nutrición adecuada. Mi opinión es que tendríamos que preocuparnos por estas cosas que aunque parecen secundarias son mucho más importantes que otras cosas a las que le damos una prioridad. Como sería la alimentación, tendría que ser prioritaria. Las uh -huh. es que a veces pensamos que la alimentación o el estilo de vida solamente nos afecta a nuestro cuerpo, eh, digamos eh, las enfermedades físicas, pero no re reparamos muchas veces en las enfermedades mentales o en los problemas mentales que pueden acarrearnos, ¿no? Así es. Es más serio de lo que pensamos a este uh -huh. tema de hoy. Eh, bueno, el azúcar eh, puede dañar nuestro cerebro si no tenemos los niveles adecuados, pero también la grasa puede dañarlo, me parece. Bueno, eh. Yo partiría de la base porque hay una creencia popular de que la grasa es mala siempre. Esto Ajá. no es cierto. Ajá. En cada comida tendríamos que tener un porcentaje de cada nutriente básico, que sería, para que nos hagamos una idea, un 55% más o menos de carbohidratos, un 25% de grasas y un 15% de proteínas. Entonces, siempre y cuando cumplamos este equilibrio, no va a ser dañino. ¿Cuándo va a ser dañino? Cuando nuestra alimentación tenga un exceso de grasas. ¿Y qué daños puede producir en el cerebro? Para empezar, el metabolismo de las grasas hace que se produzcan más radicales libres, una palabra un poco rara, pero lo que significa es que estas cosas, llamadas radicales libres, hacen que se produzca una mayor oxidación de las células. Mm -hmm. Resumido, hacen que envejezcan más rápido nuestras células. Y luego, eh, una cosa que vemos mucho en los anuncios de televisión, hacen que se acumule la grasa, dicho de una forma para que lo entendamos, en las arterias y esto va a hacer que tengamos mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares tanto a nivel de nuestro organismo pero también a nivel de nuestro cerebro. Muy importante entonces esa alimentación equilibrada. ¿Qué suplementos nutricionales nos podrías recomendar para el buen funcionamiento de nuestro cerebro? Bueno, yo incidiría, como hemos dicho siempre, en una alimentación equilibrada eh, en la que los suplementos no tuviesen que ser necesarios. Sin embargo, si por lo que sea uno necesita suplementos extra, eh, son beneficiosos suplementos como puede ser el magnesio, como puede ser el manganeso, como puede ser el cobre. Hay muchos tipos de, sí. de suplementos, ¿no? Bueno, son realmente importantes todos estos neurotransmisores de los que estamos hablando en el programa de hoy. Esta salud de nuestro cerebro que tenemos que tener también muy en cuenta. Y como decía Sonia al comienzo del programa, hay que buscar por internet también un poquito de información sobre cada neurotransmisor y qué alimentos son los mejores para cada uno de, de ellos para encontrar ese equilibrio. Eh, pero Sonia, tristemente, eh, en nuestra sociedad vivimos estresados. Es cierto que el ritmo de vida que llevamos es, es muy rápido. Yo no sé qué podríamos hacer para tal vez poder con controlar nuestro estrés. Bueno, yo partiría de organizar nuestro tiempo y de saber qué cosas son urgentes y qué cosas son importantes. Después de eso, que a veces es difícil, eh, hay actividades que nos van a ayudar a que estemos más relajados, como puede ser salir a pasear a un lugar en el que no haya mucho estrés externo, como puede ser el campo, eh, realizar ejercicios de relajación, respiraciones. Estar con las personas con las que queremos y relacionarnos de forma tranquila, sin estrés, leer tranquilamente, escuchar música, todo aquello que para nosotros sea un momento de paz va a beneficiarnos a reducir estos niveles de estrés con los que vivimos cada día. Bueno, pues ya lo han visto. Creo que hoy hemos conseguido arrojar algo de luz a esa afirmación de que somos lo que comemos. Nuestro cerebro y, por tanto, nuestro pensamiento se cimenta en procesos químicos y la alimentación y el estilo de vida intervienen directamente en ellos. Así que muchas gracias, Sonia Pedrosa, por haber compartido con nosotros el programa de hoy. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer poder compartir un ratito de conversación. Bueno, pues vamos ahora con nuestro resumen de las principales ideas del programa de hoy. Vamos a en pocas palabras. En nuestro sistema nervioso encontramos múltiples neurotransmisores. Cada neurotransmisor cumple funciones diferentes y todas ellas esenciales. Para que los neurotransmisores funcionen, Debe haber equilibrio en su producción y acción. El equilibrio depende de nuestro estilo de vida, alimentación y actividad que realizamos. Una alimentación saludable y ordenada es esencial. La salud incluye nuestra salud mental y social, así como realizar ejercicio físico periódico. Alimentos que aumentan la dopamina. Motivación y concentración. Lácteos. Huevos, legumbres, lino, remolacha, melón, plátano, nueces, almendras y semillas de calabaza. Alimentos que aumentan la serotonina, bienestar y saciedad: aceite de onagra, avena, lácteos, huevos, legumbres, espinacas, espárragos, nueces y almendras. Alimentos que aumentan la gaba, Tranquilidad y relajación. Cereales integrales. Brócoli. Pimientos. Espinaca. Guisantes. Manzanas. Valeriana. Y pasiflora. Estilo de vida que baja los niveles de cortisol. Estrés. Alimentación equilibrada. Hacer ejercicio. Reducir la cafeína y los refrescos. Beber suficiente agua y alimentos ricos en vitamina B6. Nos vamos, pero antes les recuerdo que tienen a su disposición la web hopmedia.es, en la que pueden disfrutar de interesantes programas de televisión y también de radio a la carta, y por supuesto la página web quecurso.es, donde van a encontrar interesantes cursos totalmente gratuitos. Y ya saben, si desean hacernos llegar sus opiniones, sus dudas o propuestas para futuros temas, pueden escribirnos aquí al programa Mejor cada día al correo electrónico info@hopmedia.es. Terminamos, pero ya saben, les espero en el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto.